Declaraciones de Paola Aguín en reunión con Intergremial de Antioquia para analizar reforma laboral. Algunas reflexiones. Uno de los problemas que estamos teniendo con toda la serie de reformas que ha presentado el actual gobierno es que el debate se está volviendo ideológico y no técnico. Este es un debate que tiene que atender cifras y tiene que atender la realidad económica del país. Y ese es el primer llamado que queremos hacer, que podamos dar un debate técnico con cifras y atendiendo la realidad de Colombia. Dos, aquí hay otra cosa clara. No son inventos el tema de la huelga. La Constitución en el artículo 56 tiene claro que no se puede dar en servicios esenciales, y yo creo que eso atiende también un tema de la necesidad de la nación, de la ciudadanía, para proteger a los colombianos. Yo entiendo que aquí salga el tema de los sindicalistas asesinados. Esa ha sido una preocupación de todos los gobiernos y sobre todo de la clase empresarial, pero la responsabilidad penal es individual. Lo que no se puede hacer es estigmatizar a los empresarios o tratarlos como si fueran asesinos de los trabajadores. El otro punto es, nosotros tenemos una gran preocupación, y yo le quiero decir con todo respeto y afecto, doctora Zuleta, en la negociación en la mesa tripartita sí radicaron documentos los sectores. Yo les pido que revisen, porque esa afirmación no es cierta. Si hay informes radicados con las observaciones que tenía frente a la reforma, pero además no es la primera vez que pasa. Lo mismo pasó en la reforma tributaria. Muchas reuniones, parecía que escuchaban, se llegaban a acuerdos, pero después el documento no correspondía a lo que se hablaba en esas mesas. Entonces ahí sí hay una preocupación, porque se convierte en un diálogo de sordos. Y eso además empieza a generar desconfianza en el gobierno y en si son efectivas o no las reuniones.